despotricado y una y otra vez contra aquellos que se dicen muy demócratas, pero están en contra del pueblo, diciendo no participen en la consulta popular. Y yo ayer decía, ¿con qué pinche cara un comunicador como López Dóriga, o un académico como Woldenberg, o un intelectual como Krause, le dicen al pueblo, la ley no se consulta, se aplica, la justicia no se consulta, se aplica, cuando tenemos amparos como el que recibió Kamel Nassif, poniendo en riesgo a Lidia Cacho y mandando al carajo a las víctimas? Ahí está un ejemplo de que no es así como nos lo han pintado, Epigmenio. Mira, lo que está moviendo a esos intelectuales y columnistas es esta convicción de que la democracia es para las élites, porque el pueblo raso no entiende un carajo, es ignorante. Entonces ellos están de acuerdo en que cada 3 o 6 años, en elecciones donde el poder del dinero, la propaganda sucia, la guerra sucia, lo ponen todo, elija a quien gobierna. De repente se les viene el mundo abajo, como el 2018, que fue tal la cantidad de gente que votó, que no hubo remedio y tuvieron que aceptar la derrota. Pero para ellos, mi querido Vicente, la democracia es una coartada para sus crímenes. Ellos aguantaron, digamos, hasta la muerte de Colosio y el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y los embates del Movimiento Democrático Nacional. Aguantaron hasta entonces y se vieron en la necesidad de abrir. Y abrieron con sus socios. Dijeron, sí, transición, pero controlada. Es decir, democracia, pero simulada. Y acordaron con el PAN un esquema de impunidad. Antes un presidente priista cubría al expresidente priista, y así sucesivamente. Después dijeron, va a haber una interrupción, van a entrar los panistas, pero no importa. Es el mismo proyecto económico, el mismo proyecto represivo, y sobre todo está abierto el pacto de impunidad. Entonces, Fox le cubrió las espaldas a Zedillo, Calderón a Fox, Peña a Calderón, y así pensaban seguirse, hasta que vino el 2018. Sin embargo, ese andamiaje que construyeron es tan poderoso, tan complejo. Tienen el dinero, tienen a los medios, tienen parte del poder judicial, tienen legisladores, y con todo ese enorme poder, defienden como perros, perdón, pido perdón a los perros por mencionarlos en esto, defienden como perros rabiosos, porque esa es la actitud, hay rabia, hay ceguera, hay furia, al corazón del viejo régimen que son los expresidentes. ¿Por qué? Porque si se les toca a ellos se viene abajo todo. Entonces dicen, la ley no se consulta. Claro que la ley no se consulta, pero para que la ley funcione se necesita el aval del pueblo. Se necesita que el pueblo le diga a quienes gobiernan, a quienes legislan, a quienes procuran justicia, a quienes juzgan, les diga, ustedes están ahí, no solo porque el pueblo pone y el pueblo quita cada 3 o 6 años, sino también para lo que el pueblo decida. Esa es la democracia. Es absurdo que personajes ilustrados como Woldenberg, que nos llama perros, y ofrezco disculpa porque yo no debí haber usado el mismo lenguaje que ellos. Les ofrezco, por favor, una disculpa. Woldenberg y ellos, que se dicen padres de la democracia en México, cosa que es una mentira. ¿Cómo es posible que ellos rechacen un instrumento habitual de la democracia? En cualquier país del mundo donde haya una democracia que se respete, esa democracia es participativa, se consulta todo. Y en nuestro caso, y de eso escribo esta semana, la consulta es la manera en que tenemos todas y todos
de hacer lo mismo que hizo Luther King, Martin Luther King, en 1963. De poner a la fuerza de un pueblo para que toda la autoridad, todo el Estado en los Estados Unidos sintiera la urgencia feroz de la hora. Eso es lo que tenemos que hacer. Que el clamor de justicia sea de tal suerte poderoso que no haya un juez, un secretario de juzgado, un diputado, un senador, un magistrado de cualquier tribunal, hasta el Supremo, que no haya un fiscal especial, un fiscal general, un fiscal estatal, que eluda la responsabilidad y que se preste para maniobras de encubrimiento a los expresidentes y a todos. Porque ahí viene la segunda cosa, que la pregunta es complicada. La pregunta es complicada para los que no saben leer. La pregunta dice, ¿quieres esclarecer los crímenes del pasado? El papel de los actores del pasado, las decisiones que tomaron. Ergo, si habla de actores, en toda película hay un cuadro de actores y hay los protagonistas. Entonces, estamos hablando de los presidentes, porque además dice los que tomaron las decisiones, y luego vienen los que ejecutaron. Se trata de decir cuál es la responsabilidad de Calderón, pero también de Genaro García Luna en México, que aquí también tiene cuentas pendientes con nosotros, de Peña, pero también de Murillo, de Osorio Chong y de Cienfuegos. A Cienfuegos los gringos integraron un expediente con las patas y no lo podían mantener. Y era una cosa violatoria de la soberanía y agresiva la forma en que lo estaban haciendo. Pero Cienfuegos tiene aquí cuentas pendientes. Por Ayotzinapa, por Tlatlaya, por otras cosas. Y la consulta nos sirve a todas y a todos para ordenar a las instituciones del Estado que procedan sin dilación, sin pretexto y que no se escuden en ningún vericueto legal, que actúen. No va a pasar nada sin la fuerza ciudadana, porque lo que va a suceder es lo que está pasando. Ah, es una venganza de López Obrador, es un capricho de López Obrador. ¡Mangos! 2.7 millones de mexicanos firmamos y cumplimos con los requisitos de ley para que se pidiera la consulta. Pedimos la consulta, exigimos la consulta al Senado de la República. Este lo turnó al INE, turnó las firmas al INE, que las validó, y de ahí iban a la Suprema Corte de Justicia. El proceso era muy largo. El primer efecto de nuestras firmas fue empujar al presidente de la República para que hiciera la petición a la Corte, y la Corte, que había recibió esa petición, resolvió de inmediato y no consideró necesario volver a responder a la petición ciudadana porque ya estaba allanado el asunto. Pero ahí hay un claro ejemplo de que la voz ciudadana sí sirve. Claro. El presidente de la República, que dijo que no va a participar en la consulta, que como jefe de Estado, y respeto y entiendo su posición, pero no la comparto, dijo que no va a votar, al ver el hecho sin precedentes de que ciudadanas y ciudadanos habían firmado, hizo la petición formal a la Suprema Corte y cubrió de alguna manera el tiempo mientras que el INE revisaba las firmas. Entonces, la consulta sirve. Así como empujamos al presidente a hacer la petición, vamos a empujar al fiscal, a todos los fiscales estatales, a los jueces, y vamos a poder acabar solamente así, entre todas y todos, con ese aparato formidable de protección política, económica, mediática, de los expresidentes. Y si tocamos la corrupción en la cabeza, la podemos barrer hasta los pies. Que así sea. Y precisamente